estamos aquí de nuevo con ustedes para una sesión más para adultos mayores. Yo soy Daniela Paulín. Yo soy Angélica, buenos días, nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes y nos da mucho más gusto ver que están conectados y que nos están siguiendo desde tempranito con la clase de Qigong con Sean y ahora que se han quedado conectados, conectadas con nosotros para activar a sus abuelitos, a sus tíos, a ustedes mismos. Si no han hecho ejercicio durante mucho tiempo, tienen alguna lesión, esta clase les va a venir como anillo al dedo. El día de hoy vamos a trabajar. La semana, hace 15 días, trabajamos ejercicios de abdomen y de tren superior. Ahora vamos a trabajar ejercicios para pierna y ejercicios aeróbicos. Hola Mar, hola Yola, hola Ale, Minchaca. Pues para esta sesión, como bien lo dice Dani, no necesitamos más nada más que una silla. O si lo van a hacer de pie y necesitan un apoyo como una andadera, un bastón, también es importante que lo tengan cerca. Su agua, su toalla para el sudor y ya. ¿Sabes? Bueno, entonces, hola Anita. Hola a todos. Vamos a empezar a calentar. Vamos a empezar a lubricar nuestras articulaciones y después empezamos ya con la clase. ¿Sabes? ¿Qué dicen? Hola María Florencia, hola Rafa y saludos a tu esposa Maru, ¿cómo están? Bienvenidos. Sas, vamos a empezar suavecito, vamos a decir que sí. Suavecito. Acuérdense que 5, 6, 7. Lo pueden hacer sentados 8, también. 9. Bien, diciendo que no ahora. 1, 2, 3. Si lo hacen sentados, acuérdense, espalda bien derechita, no estoy encorvado o encorvada. Derechita, y estoy apretando el abdomen. ¿Cómo se aprieta el abdomen, mis? 9, 10. Ahora llevamos la oreja al hombro. ¿Cuántas? ¿Cómo apretamos el abdomen? Inhala, exhala, y cuando exhales, intenta juntar tus costillas. Y ahí manténlas y ya puedes seguir hablando y puedes seguir inhalando y exhalando, pero con las costillas bien juntas. Si eso aún te cuesta trabajo, subo hombros y bajo hombros. Imagina que estás llevando tu ombligo hasta la columna y ahí manténlo. 7, 8, 9, 10. Circulitos al frente, dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos los brazos y bajamos. Ahora hasta donde puedas. Si nada más puedes subirlos aquí por alguna lesión de hombro o por si tienes ahí algún dolorcito, escucha tu cuerpo, sé consciente de ello, observa tu ejecución y súbelos hasta donde no tengas molestia. 8, 9, 10. Ahora tantita coordinación, uno arriba y uno abajo, dale. Acuérdate, estás derechito, derechita, tu espalda no se hace hacia el frente, saca tu pecho, alarga tu cuello. 10. Ahora, subimos aquí a los lados y bajamos. Dale. Ahora controla el movimiento, acuérdate, tú subes tu brazo, pero también tú lo bajas. No lo subes y él se baja solito. Controla, tanto para subir como para bajar. Y no tengo los hombros de cuello de tortuga. Relajo los hombros, respiro, inhalo y exhalo. Acuérdense que cada quien trabaja a su propio ritmo. Y no estabas contando hombros. Ahora, chiquito, hacia adelante y hacia atrás. Ahora sí, ya nos paramos. Si necesitas apoyo, puedes sostenerte de una silla, de tu andadera, de tu bastón. Si son abuelitos de sus nietos, también. Ahora de lado a lado. 3, 4, 5, 6. Esto también es una rutina para niños. 9. Tienes también circulitos hacia un lado. 1, 2, 3. Para niños más pequeños. 4, 5,
6, 7. Esa canción ya la habíamos oído. ¿8 y qué? Esa canción ya la habíamos oído más. ¿Así el otro lado? ¿Hoy? No, la otra clase. Algún día. Hora de la. En el pasado cumpleaños de mi abuelita. Bueno, pues la tengo muy presente. 9. 10. Ahí, elevamos rodillas al pecho. Acuérdate, lo que está subiendo es la rodilla. No estoy bajando mi tronco. Sigo derechito, derechita y subo la rodilla. Lo más que pueda. Si necesitas apoyo, no dudes en tomarlo para evitar así que pierdas el equilibrio un poquito y te vayas a ir de lado. Respira. Ahí ya me estoy contando. 10. Ahora intenta llevar tu talón al glúteo. Ay, casi. Tuve que hacer una pausa, amigos. Lo más que puedas también. Si puedes hasta aquí, está perfecto. 8. Si puedes cerca del glúteo, 10. Entonces súbelo hasta ahí. Ahora, igual, sostenido o sin apoyo, si ya estás un poquito más fuerte, eleva talones. Dale. Ahora, es diferente elevar talones, estar elevando hombros y entonces estar fingiendo que elevas talones. Relaja tus hombros, como dijo Dani, no tengas cuello de tortuga y ahí manténlos abajo relajados. Ahora intentamos levantar las puntas y solo estar apoyados en talones, dale. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a, igual, sostenidos, a hacer circulitos con el pie hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie hacia afuera, también los circulitos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primer pie, ahora hacia adentro, los circulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primer pie arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para todos los abuelitos y no tan abuelitos que bailan danzón, seguro sí, tienen los muy chamorros más fuertes que nosotras. Sí. Es un baile muy bonito y muy completo de ejercicio. Listo, ¿cómo están? Bien, sí. Toma mis. Oigan, recuerden que esta semana, el lunes, iniciamos con el reto Puma Fit. De lunes a sábado vamos a estar transmitiendo a las 12 del día, el miércoles a las 11, también por Deporte UNAM, con la maestra Lorena Galán. Y martes, jueves y viernes a las 5 de la tarde, también por Puma Fit. Únete, lean la convocatoria, es contra la lucha de cáncer de mama. Y tienen que juntar minutos por equipos, formen equipos de 4. Si son todos niños, si son todas niñas, si son mixtos, está bien. Si no juntan los 4 participantes, bueno, tendrán que saber que si nada más son 2, pues tendrán que hacer muchos más minutos. Porque hay equipos que van a ser 4. Si van a ser 4, entonces pues tendrán que hacer menos tiempo. Lo ideal es que sean 4, convivan ahí, hagan amiguitos, y todo será de manera virtual. Quien junte muchos más minutos, serán acreedores, ese equipo será acreedor a un paquete sorpresa de parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Así que únanse, inscríbanse, manden un correo a activacionfisica@deporte.unam.mx. Chequen la convocatoria de todos modos en Deporte UNAM. ¿Sas? ¿Sas? Sale. Entonces, ¿no? Su silla. O si ustedes tienen muy buen equilibrio, están un poquito más fuertes o quieren hacerlo ya sin ningún apoyo, así lo harán, así lo haremos. Vamos a hacer un ejercicio aeróbico y un ejercicio de pierna. Un ejercicio aeróbico, un ejercicio de pierna y así nos vamos a ir yendo. Vamos a hacer 10 ejercicios, los vamos a hacer 2 veces.
Y para que no quedemos chuecos, más buenones de una pierna que de la otra, de una pompa que de la otra o así. Y listo, ¿sale? Hola María, hola Chio, hola San, hola Joali, hola Lili, hola, hola profe, hola Pato, hola Imelda, hola Karina. Sas. Sale, vamos a empezar. O sosteniéndote de la silla o solito. Flexionamos un poquito la rodilla izquierda y la derecha va a ser un círculo. Círculo. ¿Listos? 3, 2, 1. Sale. 30 segunditos. Haremos 30 segunditos. Si estoy haciéndolo sin apoyo, no bajo la espalda, no estoy aquí echado o echada hacia adelante. Tengo que estar con los hombros echados hacia atrás, derechito, la cadera hacia atrás, no sacando el pubis, meto el pubis y ahí estoy haciendo así. Dale, 10 segunditos más, tú puedes. Eso. Dale, pumas, pumafiteros, aprieten. 3, 2, 1, cambio. Paso adelante, atrás. Paso. Vamos con el ejercicio aeróbico. Paso adelante, paso atrás. Paso adelante, paso atrás. 3, 2, 1, sale. Ay, qué perfección. Justo en el tiempo. Acuérdense que ustedes lo hacen a su ritmo. Fíjense con qué pasos, con qué pierna están dando el primer paso. Yo estoy con la derecha. Para que en la siguiente vuelta lo hagamos con la otra pierna. Acuérdate que en cuanto más envejecemos vamos perdiendo algunas capacidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la masa muscular, la marcha. 5 segunditos. Entonces es importante que en estos ejercicios seas consciente. Igual no tienes que hacer tan rápido tiempo, pero sé consciente de tu marcha al levantar, al dar el paso, al apoyar bien tu pie, al regresar. Eso es importante siempre que estés consciente de subir la pierna, apoyar el talón primero y después toda la planta y regresar el peso. Siguiente, desplante lateral, ¿ok? Vamos a ir, si estamos apoyados o sin apoyo, vamos a dar un paso al lado, bajo la cadera y regreso. Otra vez, hacia el mismo lado y regreso. Acuérdense que el desplante lateral, igual que en el caso de las sentadillas, es el mismo principio. La cadera va hacia atrás, la rodilla no debe de rebasar nunca la punta del pie, tu espalda está derecha, tu pecho afuera y sonríes. Y hasta donde puedas bajar, donde puedas bajar. Que moleste, ¿ok? Si estoy apoyada, si estoy recargada en algo, igual, exacto, lo pongo de frente y entonces hago el movimiento. 3, 2, 1, sale. Acuérdense que cada quien trabaja a su ritmo. Hasta donde puedas bajar sin encorvarte hacia el frente. Echa bien tu peso hacia atrás. 10 segunditos más. Dale. Si tienes alguna lesión en rodilla, hasta donde puedas bajar, hasta donde no tengas dolor. 5, 4, dale, dale. 3, 2, 1, cambio. Vamos a marchar en nuestro lugar. Marcho. Rodillas bien arriba, ahorita como hicimos el calentamiento, pero ahora lo vamos a hacer con una mayor frecuencia, ¿sale? Si estoy sostenido o sin apoyo, braceo, importante, aunque esté agarrado o agarrada de algo, una mano va a poder hacer el movimiento, ¿listos? 3, 2, 1, sale. Acuérdense que no somos robots. Como cuando caminan. ¿Cómo caminamos, Liz? Pues yo creo que así, como robots, porque luego mano y mismo pie. Entonces tiene que ser contrario. Aprieto bien el abdomen. Subo bien las rodillas. ¿Ese es de Lilo y Stitch? Manos. No es de... No sé. Ahí comenten si saben qué canción es. Es de Elvis Presley, pero ya es que hay más. Sí, exacto, es de Elvis Presley. 5. Tiempo. Siguiente. Vamos por el desplante, ahora hacia el frente. ¿Sale? Voy a estar con mis piernas juntas,
doy un paso hacia adelante y flexiono mi rodilla de atrás lo más que pueda sin que mi rodilla de enfrente rebase y estoy echado o echado hacia adelante, aquí no. Espalda derecha y bajo. Acuérdate que es importante que cuando bajes, la rodilla de atrás sea la que quiera casi tocar el piso y caen en 90 grados ambas rodillas, ambas piernas, perdón. Y todo tu peso está distribuido en las dos piernas. Acuérdate que hasta donde puedas hacerlo, si yo lo puedo hacer hasta aquí, está bien, hasta ahí estoy trabajando mi fuerza, ¿ok? Entre más fuertes tengamos nuestras piernas, vamos a poder ir haciéndolo más abajo, ¿sabes? Igual, sostenidos, sostenidas o sin apoyo. 3, 2, 1, sale. La misma pierna y regreso. Adelante y regreso. Hasta donde puedas, hasta donde no haya dolor. Acuérdate de escuchar a tu cuerpo. Es importante que la rodilla no se te meta. Entonces, obliga a tu cuerpo a hacer las cosas como deben de ser. A tu ritmo también es importante. 3, 2, 1, cambio. Femorales, manos arriba. Talones van a ir a las pompas, pero vamos a agregarle una dificultad. Cuando levanto mi pierna izquierda, mi mano derecha baja. Cuando levanto mi pierna derecha, mi mano izquierda baja. ¿Listos? Sí. Sí. Igual apoyados, pues una mano y una mano. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Está más difícil con la silla porque tienen que coordinar, subirlo y bajar. Si no, bueno, agárrense nada y nada más hagan una. En una vuelta, si está muy complicado. Y a la vez con la otra parte. Mejor con una nada más porque yo no estoy coordinando y no me estoy. Porque la Miss no coordina. Ustedes que sí coordinan, sí, no sé si hablo alternado. La Miss porque creo que no gateó de chiquita. No, la verdad que no. Vale. Uy, perdón, Miss. 5 segunditos más, dale. Acuérdense, aquí pueden ir más rápido o más lento. Tiempo. Tiempo. Siguiente. Escaladores o sentadilla. Ok. Sentadilla. ¿Lo explicas? Acuérdate, para una buena sentadilla, como ya lo dijimos, las rodillas no rebasan la punta del pie. Echo la cadera hacia atrás, no saco la cola del pato. Si ustedes están haciendo sentadillas y empiezan a sentir dolor o cansancio en las lumbares, en la espalda, sospechen que algo están haciendo mal, metan el pubis, su espalda queda derechita, su pecho afuera, sonrisa número 3, y ahí mantengo y bajo y subo. Ahora, cuando subo, elevo los talones del piso y llevo las manos al techo, ¿ok? Sí, sí. También lo pueden hacer en una silla, si quieren, con un apoyo, o apoyados solamente de una, lo que sea, su andadera, su bastón, su silla, su nieto. Su hijo, hija. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Bajo, subo. Bajo, subo. Acuérdate hasta donde llegues. Si yo llego hasta aquí, hasta ahí está perfecto. Mientras mi cadera esté yendo hacia atrás, no esté sacando el pubis y mis rodillas no rebasen la punta del pie. No importa qué tan abajo llego al principio. 10 segundos. 5 ahora. Dale. Tú puedes. Aguanta. Está fácil para ti esto, dale. Tiempo. Siguiente ejercicio aeróbico. Escaladores. Escaladores, como si estuviéramos en una escaladora. En un aparato de escaladora, ¿verdad? Justamente. Juntas, solamente elevo los talones del piso. No quise ser tan. Flexiono las rodillas, braceo, mantengo mi espalda derecha, mi abdomen activado. Ahora, justo así como si estuviéramos subiendo escaleras, ese es el principio de este ejercicio. ¿Listos? 3, sí. ¿Listas? 2, 1, sale.
Acuérdate, como te dijo Dani, si para ti el ritmo que llevamos es muy lento, y dices, ah, eso ya está más fácil, puedes aumentar tu ritmo. Si para ti, al contrario, dices, todavía no estoy tan fuerte o no tengo tanta seguridad para hacerlos con una mayor velocidad, entonces puedes bajar el ritmo. Cada quien, dependiendo de su capacidad, es el ritmo que tomará para hacer cada ejercicio. 5 segundos. Dale. Tú puedes. 2, 1. Tiempo. Tiempo. Siguiente. Pierna. Es sostenida. Ay, María Florencia, tú también eres encantadora. Piernas juntas. Voy a hacer patada al frente, punta, siempre viendo hacia ustedes. No estoy aquí, no estoy con la rodilla flexionada. Pierna bien estirada, punta viendo hacia ustedes. Voy al frente, voy al lado y voy atrás. Ahora, cuando voy atrás, no echo el cuerpo hacia adelante. Tengo que apretar el glúteo, la nalga, para trabajar la nalga, ¿verdad? Sí, igual si estoy sostenido o sostenida, exactamente lo mismo. ¿Listos? Sí. ¿Listas? 3, 2, 1, sal. Al lado, atrás. Como les dijo Dani también, cuando ustedes echan la patada hacia atrás, no se hacen al frente. De la misma manera, cuando levantan lateralmente, no se acuestan de lado, lo más derechitos, derechitas posibles, y ahí mantengan. Tienen que apretar el abdomen, llevarlo lo más atrás que puedan, cerca de la espalda, el ombligo, para poder mantener tanto el equilibrio como la postura. Con este ejercicio trabajamos cuádriceps, glúteo, aductor, abductor, pero tienen que tener su pierna bien estirada. Si no tengo bien estirada la pierna, entonces, pues ya el trabajo, tiempo. Para ustedes que son tan fuertes, ya es así cualquier cosa. ¿Sabes? Rodilla, mano. Manos arriba. Juntas. O sea, es como hacer una marcha, pero elevamos mucho más la rodilla sin hacernos hacia abajo y apretando el abdomen. 3, 2, 1, sal. Alternando, ¿verdad? Sí. Esta vez alternamos pierna. Las manos están en flecha, si lo estás haciendo sin apoyo, si lo estás haciendo con apoyo, una mano, y a la siguiente vuelta cambiamos de mano. Dale, tú puedes. Dale, 15 segunditos más. Respira. Cinco. Relaja los hombros, acuérdate. Respira. Tiempo. Listo, Luis. Listo. Primera vuelta terminada. Tomen agua. Ay, oigan, ya está cansado, ¿eh? ¿Cómo están? Para ustedes que están tan fuertes, seguro está fácil. Respiren. Inhalo, exhalo, para recuperarme y poder empezar con la siguiente vuelta. Acuérdense que aunque no tengan muchísima sed, es importante estar hidratados, hidratadas. Entonces tengan su agua cerca para que en cuanto tengamos un tiempito puedan darle un traguito al agua y eso les ayude. Saludos, gracias por todos sus comentarios. Gracias, Rosalinda Méndez. Hola, Armayelere. Sí, tienes razón, como lo hemos dicho, cada quien debe ir a su ritmo dependiendo de la capacidad. Y si has tenido la oportunidad de seguirnos en diferentes transmisiones, también es importante, como lo hemos dicho anteriormente, que cada persona, el ejercicio sí puede ser para todos, pero no todos los ejercicios son para todos. Es importante que vayan con su geriatra y que el ejercicio, si tienen alguna condición, alguna afectación, alguna lesión,
su médico sea quien les prescribe el ejercicio. Estos solo son unos ejemplos para ayudarles a moverse en casa, pero como lo hemos estado reiterando muchas veces, es importante que cada quien vaya a su ritmo, que sean conscientes de su cuerpo y que, dependiendo las afectaciones que tengan, visiten a su médico o algún profesional de la salud que les oriente un poquito más. Muchas gracias de todas formas por tus comentarios. Y la clase queda grabada, sí, Gabriela, muchas gracias. Hola, Ivonne. Hola, Leti. Bueno, pues nos vamos a aventar otra vueltita. Gracias. Hola, Walter. Hola, Marlon. Ay, es que no me pusiste acá. Sí, en la primera vuelta tuviste tu silla, tu andadera, bueno, tu andadera, si la tuviste enfrente, pero tu bastón, por ejemplo, de la mano derecha. Ahora, si puedes cambiarlo de la mano izquierda, pues hazlo. Si el apoyo es necesario tenerlo en la derecha, no pasa nada, déjalo ahí. Pero sobre todo para alternar y para comodidad de las ejecuciones, sobre todo de los desplantes, es importante que hagas el cambio. Sale, porque si no luego una pierna va a estar así excelente y la otra pues, excelente un poquito menos, ¿no? Entonces queremos en el Facebook que nos manden sus fotos así de frente y no nada más de perfil. Una pierna más buena que la otra, ¿sabes? Entonces, empezamos. Círculo. Segunda vueltecita. Círculo. La vez pasada yo lo hice con la pierna izquierda flexionada. Ahora me toca la pierna derecha. ¿Sale? ¿Listos? Entonces, 3, 2, 1. Empezamos. Acuérdate, círculo. Mejor cuál hice el círculo. Creo que fue al revés. Ya parezco como a Pitero. Así, ahora sí ya. Es esa. Si esto está aún muy difícil y flexionar la rodilla te cuesta mucho trabajo, lo puedo hacer de pie, ¿ok? Ahí estamos trabajando el equilibrio, la fuerza, porque tengo que sostenerme solamente en una pierna y no importa si no puedo flexionar todavía tanto, ¿ok? También, como lo hemos dicho en todas las demás sesiones, es importante que no le tengan miedo al ejercicio. Una vez que su médico se los haya prescrito y que les haya dicho cuáles son sus limitaciones y cuáles son las ventajas que tienen también, es importante, 5 segundos más, que no le tengan miedo. Como les hemos dicho, duele al principio, sí, la verdad. Incluso un poco de impacto es necesario para poder fijar adecuadamente el calcio en los huesos. Voy, paso adelante, atrás. ¿Listos? ¿Listas? 3. Acuérdate que cambiamos de pie. Sale. Si empezaste hace rato a dar el paso con la pierna izquierda, ahora con la derecha. Respira. Inhala, exhala. Eso que estábamos platicando. Les iba a decir otra cosa. Luego se me ve el avión y la misa. Me dice. Es que esta última semana la misa ha estado bien reseteada. Mis programas están actualizando mis apps. 10 segundos. Entonces ya mejor dilo mismo porque se te va a quedar. Sí, exacto. No, sí duele al principio el ejercicio, la verdad, sí. Seamos honestos. Hay algunas molestias, algunos dolores musculares que después del primer día de ejercicio dices, ay, después ya te puedes sentar, parar, acostar y todo te duele. Vamos con desplante lateral. Acuérdense, yo lo hice todo hacia el lado izquierdo, ahora me toca cambiar hacia el lado derecho. No rebasa la rodilla, la punta del pie, metida el pubis y hasta donde ustedes puedan. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Sin embargo, es importante el ejercicio, es un elemento importante en nuestra vida, previene y ayuda a disminuir síntomas de algunas enfermedades, nos ayuda a tener una vida mental saludable y se siente bien. 5 segunditos. Se siente bien que vayas al mercado y bien, puedas cargar tu bolsa de jitomates sin que estés ahí sufriendo. Marcha. Marcha. Marcho, braceo, rodillas arriba. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Otra cosa les quiero decir. Mientras más temprano empecemos a hacer ejercicios, a edades más tempranas,
Ah, yo pensé que a las 6 de la mañana me será. Bueno, es que cada quien tendrá sus horarios y más ahora con este confinamiento. Es importante que elijan el horario que mejor les adecue, con el que mejor se sientan bien, con el que... Eso fue raro, pero bueno. 15 segunditos más, dale. Aquí en Deporte UNAM la ventaja es que justo se quedan grabadas todas las sesiones y las puedes checar a cualquier hora, cualquier día. 5 más. 3, 2, 1, tiempo. Desplante normal ahora. La otra pierna, acuérdense. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. Sale. Regreso. Hasta donde no moleste, acuérdate. Bueno, eso, entonces tendrán una mejor calidad de vida. Y eso, el ejercicio tiene un impacto no solo en su salud física, sino en su salud mental, tan importante ahora en estos tiempos. O sea, siempre, pero ahora más. Ayuda a combatir el estrés, ayuda a combatir el cortisol, que aunque en pocas cantidades es bueno, ya en muchas, como la hormona del estrés, produce también obesidad, colitis nerviosa. 5 segundos más, dale. Respira, tú puedes. Hasta donde puedas. Tiempo. Si yo puedo nada más hacerlo aquí, dar el paso y ahí. Ahí está perfecto, ¿vale? Poco a poco vamos a ir aumentando nuestra fuerza, nuestra capacidad aeróbica, y vamos a poder ir haciendo los ejercicios más abajo, más arriba, más lo que sea, ¿sale? Siguiente, manos arriba, femorales, acuérdense, mano contraria, si lo están haciendo agarradas y la misma coordina con una sola mano, ¿sabes? 3, 2, 1, sal. No me acuerdo si fue con esta misma. No, fue con la otra. ¿Sí? ¿Sí lo estoy haciendo bien? Ah, súper. El apoyo lo pueden tener de lado, como les dijo Angélica, de frente, del otro lado, como mejor les acomode. Acuérdate. Siempre y cuando no les... no sea un peligro para que podamos levantar la rodilla y entonces darnos un golpe con... Tenemos que acomodarlo de tal forma que estemos cómodos y nos ayude. Tiempo. Muy bien. Siguiente. Respiren, acuérdense después de cada ejercicio. Inhalo y exhalo. Escaladoras. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sal. Vaya, y siempre vamos súper bien en tiempo. ¿Qué les iba a decir? Hasta escucha tu cuerpo hasta donde puedas, hasta donde no tengas dolor. Si te tienes que parar, si nosotros estamos aquí dando un tiempo, pero tú aún estás, tu capacidad está un poquito más abajo, entonces no importa. Si ahorita yo necesito detenerme, me detengo. Tiempo. Y vuelvo a empezar, ¿sale? No necesitas hacer todo de un jalón. Escucha tu cuerpo. Siguiente, sentadilla. Con puntas arriba, acuérdense. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Echa bien tu cadera hacia atrás, hasta donde puedas bajar, que no tengas dolor. Pero es importante que aprietas el glúteo para que tus rodillas no se hagan así. Imagínate que tienes una silla y entonces quieres sentarte, no nos vamos a sentar así. Tengo que echar la cadera hacia atrás para sentarme. Así como lo hicimos en la primera clase, hace ya 5 semanas más o menos, que todos nuestros ejercicios eran con silla. Acuérdense también, para los que nos están viendo por primera vez, es una progresión de ejercicios. Ahora ya están un poquito más fuertes. Y si apenas están comenzando a vernos, ahí están las rutinas grabadas, con mucho gusto pueden consultarlas en cualquier momento. La primera rutina hicimos, como dijo Dani, 5 segundos más. Ejercicios de sentarse y pararse, que es una sentadilla básica.
tiempo. Sí, exacto. Nosotros estamos cada 15 días y los otros días está el profesor de gimnasia. Exacto. Que también tiene ejercicios para la tercera edad. Siguiente ejercicio, vamos a cambiar de pierna. Acuérdate, patada al frente, la punta de tu pie viendo hacia tu cara. Aprieto el cuádriceps, regresa a donde está la otra. Abro hacia un lado, regreso, abro hacia atrás. ¿Listas? ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Sí, hicimos la misma, ¿verdad, Liz? Sí. Ven y me critica. Por una vez. Por una vez que se me fue el avión. Recuerden entonces que la siguiente semana vamos a estar en el reto Pumafit, toda la semana transmitiendo de lunes a sábado a las 12 del día, miércoles también a las 11 con la maestra Lorena Galán, martes, jueves y viernes por la página de Pumafit a las 5 de la tarde, sí, para juntar mínimo 1000 minutos con las rutinas que Deporte UNAM les trae hasta sus casas y si hacen de Pumafit y si hacen otro tipo de ejercicios y siguen las demás rutinas, también regístrenlas en cualquier aplicación de ejercicio y mándenlo. El primer lugar tendrá un paquete que la DGEDU ha preparado especialmente para ustedes. 5. Regístrense, manden un correo. Tiempo. activacionfisica@deporte.unam.mx. Chequen la convocatoria. Listo, listo. Tomen agua. Cansado. Ahí vamos, ¿Cómo están? Bien. Hola, Nan. Hola, Soch. Hola, Yatsi. Super. Hola, Eli. Hola, María. Hola. Single ladies. ¿Cuál es ese? ¿Pero ese lo hicimos? Claro. Sí. Aquí la maestra, no es de esa época. No, no es de esa época. No, allá háblenle así como de. ¿De Flans? Uno de Flans, sí, producción. De Timbiriche o una así, pues es que también. Pues, oigan, feliciten a nuestro staff que están aquí todos los días, son los primeros que llegan y los últimos que salen. ¡Sí! Y que están ahora con nosotros apoyándonos también y diciéndonos cuál es el ejercicio de Single Ladies. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra? Marlon, Walter, hola Leti, hola Diego, hola Ivonne, hola Gaby y hola Polo, te extrañamos, Miriam, hola. Muy bien, vamos a estirar, vamos a hacer un poquito de flexoelasticidad. Ajá, acuérdense que es muy importante tanto el calentamiento como la parte medular y el enfriamiento para decirle a tu cuerpo ya terminamos, ya regresamos a la calma, relaja y entonces también ayudamos a liberar el ácido láctico y a estirar por esas micro lesiones que se generan cada vez que hacemos músculo. Para ser más fuertes. Para ser más fuertes. Entonces, ahí pueden hacerlo como Dani lo está haciendo, de sentada o de pie, apoyado si necesario en su bastón, en su andadera. Vamos a llevar la cabeza hacia un lado. Órale, Miss. Perdón. Es que me iba a poner aquí. En la secundaria te decían que no arrastraras las sillas. Y que lleves tu oreja a tu hombro. Eso te decían en la secundaria. Eso me decían, sí. Con razón, no sabes cuál es single leg, Miss. Pues. Cambio de lado. Suavecito. Respira, inhala, exhala, ya acabamos. Acuérdense que no se vayan porque como cada 15 días, cada vez que nos toca clase, tenemos un consejo de la semana. Ahora mira, intenta llevar tu barbilla al pecho con cuidado, dale un poco de apoyo y soporte con tus manos. Ahora, no porque ya acabamos, ya entonces saco la panza, estoy derechita, derechito y todo el tiempo mi abdomen activado. También que iba la vez. También que iba, no me pude ir limpia un día. Ah, no es cierto. No es cierto. Manos en la cadera. Flexiona tantito tus rodillas. Si estás sentado, entonces siéntate en la orilla y echa tu tronco hacia atrás con cuidado, dándole apoyo a tu cadera, a tus riñones y estiramos tantito abdomen. Regreso, rodilla al pecho,
En el caso de la Miss, que está sentada, lleva la rodilla y el pecho ahí, bien apoyado el tronco, la espalda en el respaldo, y lleva lo más cerca que puedas la rodilla y el pecho. Aquí estamos estirando glúteo. Ay, ay, ay. Si estás de pie, aprieta tu, todo lo que tengas que apretar. Bueno, no, no, de lado. Cambio. ¿Qué les iba a decir otra cosa que ya se me olvidó? Bueno, pues ya. Oigan, si tienen oportunidad de vacunarse contra la influenza, háganlo. Duele un poquito, pero es importante que lo hagan. De pie pueden hacerlo sin apoyo o apoyándose como la Miss en la silla, en su andadera, en su bastón, en alguien, en un librero, en una pared. Intenta llevar tu talón lo más que puedas a la nalga. Ahora, te voy a quitar tu apoyo, Miss. Si tienes un banquito o algo donde subir la pierna, no puede llegar hasta el glúteo, súbela ahí. Si ya cada vez más. Acuérdense que la flexoelasticidad es la capacidad más difícil de desarrollar y la primera que se pierde una vez que dejamos de hacer ejercicio. Entonces, no se desesperen si no pueden ahorita llevar el talón hasta la pompa, poco a poco. Cambio de pie. ¿Te cambiaste, Luis? Ya. Sí, como se dice coloquialmente, son troncos. No se preocupen. Coloquialmente en el arco futbolero, de donde viene la Miss. Regreso. Ahora, de sentado también puedes hacerlo, o de pie, en mi caso. Llevas un pie hacia el frente, flexionas tantito, elevas la punta y jalas esa punta. En el caso de la Miss, están sentados en la orillita, la pierna está estirada y jalo la punta también. Cambio, bajo con cuidado la punta al suelo, extiendo la otra pierna, flexiono la primera y jalo la punta. Regreso, lento, voy arriba, inhalo profundo. Saludos a María, a Lili, a Chanita, gracias por vernos, qué gusto que se conectan. Exhala. Otra vez, inhala. Qué raro saludo nos mandamos. Exhala. Última, inhala profundo. Llénate de amor, de cosas bonitas, de alegría por este fin de semana que comienza. Y lento, 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 lento. Exhala. Gracias, Pumas Pumafiteros, dense un aplauso, muy buen trabajo. No se vayan, vamos con el consejo de la semana, que tiene que ver con la circulación. Acuérdense que igual, como estaba comentando Angélica, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo así como el equilibrio, la fuerza, la marcha. Igual nuestra circulación a veces va siendo más complicada. Entonces, estos consejos y estos ejercicios son para evitar esas cosas. Vamos a estar en su cama o en el piso, ¿no? Si les es fácil acostarse en el piso, si no, en su cama, con una silla, con una silla en el piso, con un bonche de almohadas en su cama, si tienen una pelota, pilates, también la pueden subir a su cama. Ya la piso de alrededor. Se van a acostar, van a elevar los pies a la silla en el piso, a la pelota, a las almohadas. En este caso, bueno, estarán, si están en su cama, pues sin zapatos o incluso aquí sin zapatos. Imagínense que la misma tiene zapatos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer movimientos. Punta, talón, punta, talón. Exacto. Donde recargados, donde puedan sus puntas y sus talones estar haciendo este movimiento. Este movimiento va a hacer que la sangre, toda la sangre, se vaya hacia la parte superior, bueno, en este, si estuviera yo parada, a la parte superior de sus piernas, y vamos a ir viendo cómo nuestros pies y nuestros dedos empiezan a perder color, se empiezan a poner blancos, ¿sale? Esto tarda, ¿eh?
Y a desinflamarse, exactamente. Esto hace que se desinflame. Esto tarda entre 2 y 5 minutos. Entonces vamos a estar haciendo este movimiento hasta que ya veamos que nuestro color en nuestros pies disminuye. Cuando terminemos eso, van a bajar sus pies y se van a sentar en su cama. O acuérdense que para sentarse, si estoy en la cama, bueno, en el piso también, primero tengo que flexionar mis piernas, girar mi tronco, apoyar mi mano a la altura del hombro, empujar, apoyar con otra mano y entonces extender piernas. Se van a sentar en la silla, mis. O sea, si se tienen que parar. Ya me paro. El chiste es que sus pies cuelguen. Pucha, o sea, aquí es complicado, pero ustedes van a estar con sus pies colgando. ¿Sale? Y van a empezar a hacer el mismo movimiento, pero sentados, sentadas. ¿Sale? Y entonces ahí va a ser que la sangre regrese hacia nuestros pies durante 2 o 5 minutos, hasta que ahora, en vez de ponerse blanco, se van a poner rojos, rojos, rojos. ¿Sale? Terminando esto, se van a volver a acostar. Ya sé que es párate, siéntate, pero son ejercicios que nos ayudan. Es el último, se van a acostar, van a estirar sus piernas. Es la última fase, son 3 fases. Y ahí van a hacer el mismo movimiento. Y esto va a se me fue la palabra, Miss. Distribuir. Favorecer, a distribuir, exactamente, a favorecer la circulación ahora en toda la pierna, en todas las piernas y los dedos de los pies. Todas las piernas que tengan. ¿Dos? ¿Tienen dos pies? Muy bien. Sale. Esto lo van a hacer 4 o 5 veces, 5 series, y lo pueden hacer 2 veces al día, 1 vez al día, diario, ¿sale? Para favorecer a la circulación. Hagan estos consejos, cuéntanos cómo les va, díganos si sí ven mejoría en su circulación, en sus piernas, en el dolor, en la hinchazón de sus pies, que disminuya. Y pues nada, muchas gracias por vernos, qué gusto que se conectaron. Quédense, seguimos ahorita con Deporte UNAM, todavía tenemos otra transmisión. Tenis de mesa. Con tenis de mesa. Cuídense mucho, sean buenas personas. Cuídense, yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Bye. Bye.